Por adjudicación directa, Beatriz Hernández Cruz ha comprado decenas de artículos desde los primeros 3 meses de su gestión en 2018. La alcaldesa de Salamanca comenzó a realizar contrataciones directas. Tan solo de octubre a diciembre se gastaron 7.819.406 pesos en 13 contratos, una dinámica que prevaleció en este año. En 7 meses, el gobierno de Salamanca, encabezado por Hernández Cruz, utilizó la asignación directa como su forma de compra favorita, pues en este periodo ha pagado 52 convenios con un valor que supera los 63 millones de pesos, sin la revisión ni aval del Comité de Adjudicaciones. Los ediles que integran la Comisión Edilicia y otros funcionarios evidenciaron que únicamente han sesionado en 2 o 3 ocasiones y no se ha revisado los procesos de compra. Las compras han sido avaladas bajo el argumento de que se establece en el artículo 55 fracción primera del Reglamento de Contrataciones Públicas de Salamanca, que permite que se contrate de 1 peso a 1.600.000 pesos masiva. Aunque diversos contratos se encuentran en ese margen, otros de manera específica lo superan. De acuerdo con la respuesta de la Unidad Municipal de Acceso a la Información, el gobierno de Salamanca ha realizado contratos bajo adjudicación directa para la Secretaría Particular, Deporte, Medio Ambiente, Rastro Municipal, Luminarias, Pintura, Adornos y Regalos Navideños. Desde los primeros 3 meses de su gestión, en 2018, Beatriz Hernández comenzó a realizar actuaciones directas. Tan solo en ese periodo se gastaron 7.819.406 pesos en 13 contratos entre octubre y diciembre. El primero fue por 297.325 pesos masiva a responsabilidad de la Secretaría Particular. Por el servicio de soporte técnico, logística y coordinación total de audio, video e iluminación de su toma de protesta. Según se indicó, este incluyó la publicidad impresa, mobiliario y la grabadora video digital. Después de la compra de pants para la Comisión Municipal del Deporte por 311.780 pesos, vino la primera contratación millonaria, cuando se pagó 1.120.000 pesos masiva por la renta de maquinaria pesada en el relleno sanitario. La vigencia indica como fecha el inicio el 9 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Después de otros 3 contratos, vino el primero con los niveles arriba de los límites normativos. Con vigencia del 4 de diciembre al 7 de enero del 2019, se gastaron 1.586.000 474 pesos masiva para la compra de adornos navideños. A estos se le suma otro contrato por 788.600 pesos masiva para regalos de Navidad, entre artículos electrodomésticos y ropa de cama. Inmediatamente después vino un contrato con vigencia del 10 al 24 de diciembre por 1.000.000 24.000 pesos masiva, a cargo de la Dirección de Movilidad, Transporte y Vialidad, por 11.000 tarjetas de alta seguridad con diseño personalizado para el gobierno del estado de Guanajuato, con folio consecutivo. También llama la atención el contrato firmado para la adquisición de cobijas por parte de la Dirección de Desarrollo Social, pues se compraron 10.000 con un costo de 990.000 pesos masiva. A esto se suma otro contrato realizado por la Dirección de Protección Civil, pues pagaron 469.500 pesos por 3.000 cobijas y 500 colchonetas de hule espuma. Estos 2 últimos contratos se firmaron por separado, pero con la vigencia del mismo día, 7 al 21 de diciembre del 2018. Ya iniciado el 2019, la contratación directa se intensificó. Tan solo de enero a febrero se asignaron 12 convenios, que en total suman un gasto de 5.543.323 pesos. Vino la contratación directa por más de 6 millones de pesos por un mismo servicio y a un solo proveedor. Mediante una estructura de contratos por asignación directa, este costo supera los parámetros permitidos para el arrendamiento de maquinaria pesada en el relleno sanitario. También se documentó en enero, febrero y marzo que Grupo Siguas SADCB firmó contratos con el gobierno municipal. Sin embargo, estos no detallan la vigencia de estos y se han expedido 2 facturas en 2019 y 9 en 2019. En las cláusulas se obliga al municipio a pagar mensualmente al prestador hasta la total terminación, pero no se indica la fecha. El monto fijado en el contrato es de 560.000 pesos masiva, es decir, 649.600 pesos. Las actividades comenzaron del 1 al 31 de enero del 2019. En el mes de febrero destaca la compra de pinturas de distintas características, tiner, brochas de diferentes medidas y rodillos por 660.521 pesos masiva. En un primer contrato
contrato con vigencia del 8 al 22 de febrero a cargo de la Dirección de Servicios Públicos, luego vino otro del Departamento de Imagen Urbana por 834.746 pesos el 20 de octubre por el mismo concepto. En el mes de marzo se pactó el contrato directo más oneroso, que va de la administración municipal encabezada por Beatriz Hernández, con vigencia del 15 de marzo al 15 de septiembre. La empresa Soluciones Móviles Hidalgo, SADCB, dedicada originalmente a la venta de celulares y artículos de computación con sede en Hidalgo, de manera discrecional se convirtió en la proveedora de 22.000 luminarias por 36 millones de pesos. Medios documentaron cómo Soluciones Móviles Hidalgo ha facturado servicios bajo adjudicación directa del gobierno de Salamanca, no solo por la venta de luminarias, también por artículos de oficina como tóner y cartuchos para impresora láser. Entre otros contratos a destacar, está el formado por la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte por 950 mil pesos masiva para la producción, promoción y logística para las fiestas de primavera, cumpliendo normas de salubridad, protección civil, ecología, seguridad y contingencias. Al contrato anterior se suma el firmado con vigencia del 10 al 21 de abril para el elenco artístico del mismo evento, para el que nuevamente se violó la normativa al asignarlo con un valor de 2.080.000 pesos, además de otro 1.035.000 pesos para el rider y el escenario, con la misma vigencia. Nuevamente, la adquisición de pintura y cobijas aparecieron en el reporte de contrataciones del 20 de marzo al 3 de abril. Se asignó un valor de 1.883.079 pesos por pintura, tiner, brochas y rodillos. En tanto, del 25 al 1 de abril se sumaron otros 443.000 por literas, colchones, almohadas y juegos de cama. En el mes de abril, nuevamente se reanudó la compra de uniformes en dos contratos que de manera individual superan el límite permitido. Con vigencia del 12 al 13 de abril, se informó el primer contrato directo por concepto de 1.599.466 pesos por parte de la Dirección de Recursos Humanos para los trabajadores del sindicato, Unión de Trabajadores de la Industria de la Construcción. El siguiente se fijó el 22 al 29 de abril por la misma cantidad, pero ahora para la Dirección de Servicios Públicos. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.